se hace camino al andar. Así que voy con ustedes, decía el loco Gomo en la flor y tenía las esposas puestas. Fíjate que yo digo siempre que uno va entrando en clima de a poquito. Qué calor y yo con este anillo, decía el tío de Pirincho en las flores el día que se había casado y nadie le preguntaba nada. Y ahora que digo casarse, desde que uno se casó con una chica porque tenía una remera que acá decía soy virgen, para enterarse después que la remera era vieja, uno se siente así como con autoridad para hablar de las mujeres. Las mujeres es invento maravilloso de la creación, nosotros siempre lo decimos. Ay no, doctor, por favor, yo de que murió el finado nunca con nadie jamás, decía una vieja en las flores. Y el médico le había preguntado de cuándo no movía el vientre. Fíjate que estos serían signos inequívocos, digo, de que en una casa, en su casa, puede haber o no una mujer. Si arriba de la heladera se amontonan a su antojo aros, monedas, anteojos, un reloj, esmalte, hebilla, la conclusión es sencilla: si hay un cierre y alfileres y lo que se le ocurriere desde una tijera a clavo, se da cuenta hasta el más nabo que en esa casa hay mujeres. Si hay dentro de esa heladera manzanas por la mitad y un huevo roto que está adentro de una taza y una torta que se pasa y está poniéndose verde, juéguese porque no pierde, hay mujer en esa casa. Si encontrara un jabón blando adentro del lavatorio y el dentífrico es notorio sin tapa apretado al medio y frasquitos de remedios y maquillajes y crema, juéguese que no se quema, hay mujer en ese predio. Si llegara a encontrar perchas en insólitos lugares, manijas de los placares, picaporte, cerradura, borde de las aberturas y donde a usted se le ocurra, por más que ella se le escurra, la presencia es bien segura. Si hay otra percha en el baño y colgando del cañito, de la ducha hay trapitos, pañuelos y bombachitas, todos con su goterita, pues se han colgado mojada, ya sé, no me diga nada, la cosa está bien clarita. Cajones a los que es tan imposible abordarlo como después el cerrar de abarrotados que están, bolsitas de celofán y abajo de la mesada, con recetas arrugadas, cosas de la licuadora, piedra libre a una señora y encima despelotada. Datos de la realidad, simples cosas de la vida. Hay siempre una luz prendida y usted fíjese en las puertas. No las va a encontrar abiertas, pero cerrada tampoco. Es una cosa de loco, pero estarán entreabiertas, excepción que hace a la regla. Que si esto no es así, me lo demandan a mí, porque si ahora usted va y todo esto se da y no hay una mujer, lo que puede suceder es que haya dos o más.